caminamos cuadras y cuadras cargados los costales al hombro o a la espalda, más o menos de 60 a 80 kilos, que va incluido la botella de vidrio. Es un trabajo duro y pesado, pero nosotros, como las mujeres, somos muy valientes, no nos rendimos. Bueno, nosotros trabajamos aquí en la República El Salvador desde las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche, recuperando todo el material de cada edificio. A las 10 y media de la noche cargamos de una camioneta y llevamos al centro de acopio. Tenemos que clasificar cada cosa en su lugar para luego volver a entregar a las empresas y vuelvan a comercializar nuevamente. Al momento de manipular la basura hay jeringuillas, vidrios, a veces botan la popó del perro, los pañales. Entonces estamos nosotros dispuestos a todo eso que encontrar en la funda de basura. Resilience started as a volunteering initiative about 7 years ago when we worked with a group of citizens in a workshop. We met all of the people that were Resilience at the time, and in that meeting, in that workshop, we had the presence of the leaders, the women leaders of Ecuador, of the National Grassroots Recyclers Association or Federation. I have always been concerned about environmental problems and about social problems, so I think Resilience was the perfect combination for solving both in one project. The main strategy and probably the more scalable one is the creation of a mobile application, the Resi app. In this application, we already have more than 700 grassroots recyclers mapped. So citizens register their local grassroots recycler, and then they register every time they deliver them the material already separated and directly to their grassroots recyclers' hands. Since grassroots recyclers get the material already separated from each of the citizens' homes, they don't have to open garbage beans, they don't have to expose themselves to dangerous conditions. Grassroots recyclers with Resibesi are 200% more efficient than what they used to be before, and they recover even up to 300% more material than what they used to recover before. So that's a really good impact on their livelihoods. Hace 5 años conocimos a Resibesi, y gracias a ellos que nos capacitaron, ahí comenzamos nosotros a tener roces ya con los vecinos, con los ciudadanos, a comenzar a capacitar sobre el reciclaje y que el valor tiene. Entonces hoy nos llaman, nos preguntan y nos entregan el reciclaje. Fue un cambio total. Bueno, me siento contenta porque mi trabajo ya tiene un valor como cualquier trabajo, como un abogado, un arquitecto. Es bonito que alguien le diga, vea Blanca, venga, lleve su reciclaje, o cómo le va, qué tal le fue hoy día. Bueno, se siente bien. Bueno, a todos los vecinos del mundo que me están mirando, les pediría que hagan conciencia, que piensen en los recicladores que están en la calle, que les entregue el reciclaje para que no sigan manipulando la basura, porque nosotros corremos mucho riesgo en todos sentidos. Quiero un cambio total al futuro si siguen nuestros hijos, nuestros pasos.